El sábado 11 de marzo en el convento tuvo lugar el acto de presentación de la imagen elegida por la Cofradía de la Santa Veracruz para dar a conocer su Semana Santa este año 2023. Se trata de una fotografía de Pablo Gómez. El acto, conducido por la hermana María Soledad Angulo, también contó con un concierto de marchas procesionales. Señores concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, representantes de asociaciones y colectivos de nuestra localidad, hermanos, hermanas, compañeros de la Pepa, sean todos bienvenidos al concierto de marchas procesionales y al posterior descubrimiento del cartel anunciador de nuestra Semana Santa. Hoy es un día muy especial para nosotros. Y es que nos encontramos aquí en la ermita del convento para oír la banda sonora de la Pasión, la música que acortejará a nuestros sagrados titulares en su camino por las calles de nuestra localidad. También hoy, dos de nuestros componentes aumentarán el patrimonio musical de nuestra cofradía. Para esta ocasión, la banda decidió dedicar cada parte del concierto a uno de nuestros titulares de Pasión. En la primera parte, dedicada al Santo Sepulcro, interpretaremos Mater Mea, de Ricardo Dorado, Jesús de las Penas, de Antonio Panteón Pérez, Santo Sepulcro, de Manuel Bonilla Cascado, Muerto y Sepultado, obra de nuestro bombardinista, subdirector y profesor del aula de música, José María García Bernal. De José María podría decir que es una de las personas más talentosas que se han cruzado en mi vida. También podría destacar su humildad o su predisposición a prestar ayuda a cualquier labor que requiera la banda. Sin embargo, yo me quedaré con tu amistad, una amistad que me ha regalado la Pepa y que me permitirá acompañarte en todos los éxitos que seguro te acontecerán. Sin más, les dejo con la banda de música de la Agrupación Músico Cultural de la Santa Veracruz, bajo la dirección de don Julián González Planes.
Buenas tardes a todos. Antes de interpretar la pieza que van a oír a continuación, me gustaría decir unas palabras y presentar esta marcha, su marcha, la del Santo Sepulcro. Esta marcha es un reflejo de nuestro Viernes Santo. En ella intento transmitir el dolor, el sufrimiento y la tristeza que sentía María, la madre de Jesús, tras la muerte de su hijo. El inicio comienza con un fuerte de metales, acompañado por unas flautas y unos clarinetes que generan tensión con sus trinos. Seguimos con una melodía principal, la cual escucharéis más de una vez, que tocan los instrumentos de viento madera y que más tarde les seguirán con una segunda melodía, los tenores y los bombardinos. Juntos van reflejando el paso del sepulcro por la procesión. Llegamos a un momento trágico, el fuerte de metales, con el poderío de los bajos que simboliza el sufrimiento de todos al ver al Cristo muerto. Tras el fuerte de metales, inicia otra vez la melodía principal, esta vez con el fin de llegar a la última parte. En ese momento, la procesión va llegando a su fin. El Señor, muerto y sepultado, va subiendo por la calle convento, con una música solemne, con la armonía de tubas, trombones y trompas, que nos trasladan a un sentimiento de impotencia, un sentimiento de querer, pero no poder. Seguidamente, empieza una melodía donde los que antes no tenían un papel tan importante, ahora cogen más importancia, interpretando una segunda melodía junto al diálogo que venía haciendo los vientos madera. Nos adentramos en el final de la marcha. El Señor ya está en la plaza, a punto de encerrarse, pero llega María Santísima de la Soledad, de luto y con la mirada perdida, viene acompañada con una música de capilla y el silencio de la calle. Exactamente eso se plasma en esta marcha con el oboe, la flauta, el clarinete y el fagot como protagonistas. A la marcha le quedan apenas segundos para concluir. El Santo Sepulcro ya se ha encerrado y María Santísima de la Soledad ya se prepara para culminar la procesión y ahí es cuando se escucha una campana tocando la última nota de la marcha. La campana suena y las puertas del convento se cierran. La marcha ha finalizado, la procesión ha terminado. No es una marcha alegre, pero transmite todo el sentimiento que le tengo al Santo Sepulcro. En esta ocasión quería escribir una música sin cornetas, de corte clásico, pero a la vez añadiendo detalles musicales que se utilizan hoy en día en las composiciones de marchas de procesión. También quería agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible la creación de esta marcha, supervisándome, aconsejándome y apoyándome en todo momento. Gracias a mis maestros por darme cada día una oportunidad nueva y depositar tanta confianza en mí. También agradecer a mi familia y sobre todo a mi gran amigo Andrés Guerrero, que desde el comienzo de mi idea de componer una marcha para el sepulcro ha estado viviendo todo el proceso de ella y le estaré eternamente agradecido. Espero que esto solo haya sido el comienzo y nos queden muchas más aventuras y grandes momentos juntos en la banda, en nuestra vida y en la música. Esta marcha también es tuya, hermano. Y como decía don Francisco Villar, yo no me sentía especialmente un compositor, pero el Señor del convento era otra cosa, como si el Señor me hubiera dado la posibilidad de componer el Señor del convento. Y yo me remito a sus palabras. No soy compositor, ni tampoco me siento así, pero el Señor, y en especial el Santo Sepulcro, me ha dado la posibilidad de componer y de poder dedicarle una marcha. No sé si voy a seguir componiendo o voy a escribir muchas marchas más, pero sí estoy seguro que esta marcha va a marcar por siempre en mi vida. Era un sueño y hoy se convierte en una realidad. Con todos ustedes, muerto y sepultado. Thank you.
Espero que hayan disfrutado de la primera parte del concierto. Vamos ahora con la segunda mitad, dedicada a María Santísima de la Soledad. Pero antes quiero dar las gracias a mis compañeros de la Vocalía y Junta de Gobierno por permitirme presentar este acto. A continuación escucharemos La Gracia de María, de Cristóbal López Gángara, 75 años de soledad, de Juan David Guerrero Serrano. Esperanza en tu soledad, de Andrés Guerrero Gámez, nuestro saxofonista y subdirector. Andrés es de esas personas que transforman lo imposible en posible. Una persona que no ve un problema, sino una oportunidad para crecer. Alguien que pone pasión a cada cosa que hace y dedica su tiempo. Otra persona especial que me ha regalado la Pepa, a la cual deseo prosperidad en su carrera profesional. Finalizaremos con Señor del Convento, el himno de nuestra cofradía, obra del maestro Villar. Sin más, os dejo con la segunda mitad del concierto. Muchas gracias a todos. Thank you.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos por venir. Yo la verdad que no tengo discurso preparado porque quería ser breve. Así que, bueno, me remito a leer. Bueno, primero quería... Es por los nervios. Quería felicitar a José María por la gran marcha que ha hecho. La verdad que somos grandes amigos. La música, aunque parezca que no, tiene salida, pero requiere mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Yo doy muchos viajes a Málaga, esta semana he estado en Granada, pero él tiene que ir a Osuna toda la semana, que no sé qué es peor. Pero dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo por la música y nos alegra mucho ver que a la banda a la que también le dedicamos mucho tiempo nos lo recompensa de esta manera, como es interpretando las composiciones que nosotros hacemos con tanto cariño. Y después quería felicitar a José Antonio por la gran presentación que está haciendo. Sabíamos que le hacía mucha ilusión y hemos colaborado lo que hemos podido. Y bueno, yo, el nombre de esta marcha es Esperanza en tu soledad. Yo creo que refleja el sentimiento que nos transmite ella, que yo creo que cuando estamos con ella no nos transmite esa soledad, sino que la esperanza de tenerla a nuestro lado, ¿no? De que nos acompañe cuando más lo necesitamos y cuando también estamos bien, porque tenemos que recurrir a ella siempre. Y bueno, la dedicatoria dice: a María Santísima de la Soledad de Aurín el Grande y a mi padre. La verdad que cuando digo mi padre, también digo el suyo, a Diego Guerrero, que hizo una gran labor por esta cofradía. Y mientras yo esté aquí, seguiremos con su legado. Y nada, espero que os guste la marcha.
hermano mayor de la Real, muy antigua, ilustre y venerable cofradía franciscana del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, María Santísima de la Soledad y del Santo Sepulcro, don José María Díaz Bravo. Señores y señoras concejales de la Corporación Municipal de este Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, señor juez de paz, señora hermana mayor y representante de su Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia, patrona de Alhaurín el Grande, demás partidos políticos de nuestro ayuntamiento, representantes de colectivos y asociaciones, hermanos y hermanas todas en nuestra cofradía. Buenas tardes. Ella, y digo bien porque es una gran mujer, nació en el seno de una familia humilde, siendo la primogénita de dicha familia, siendo su padre don Miguel Angulo Benítez y su madre doña Gloria Serrano Angulo. Luego se engrandó la familia con la llegada de su hermano Guillermo Angulo Serrano. Ella fue criada en la fe de nuestro Señor, e inculcado los valores y la devoción hacia nuestros sagrados titulares. Desde pequeña iba y venía al convento con su padre, acompañándolo en las tareas que realizaba dentro de nuestra cofradía. También participaba desde pequeña en los cortejos procesionales como nazareno y, bien cabe reseñar, de borlero. Conforme pasaba los años, esta niña formó parte en la escenificación de la Pasión de Cristo de nuestra cofradía. Tendría 7 u 8 años cuando realizó el papel de moza de Abraham. Fue pasando el tiempo y esta niña se convirtió en mujer cuando fue elegida para realizar el papel de Raquel y luego el de Verónica. Llegado el año 2016, la vocalía de Semana Santa la eligieron para que encarnara el papel de la Virgen María, llegando así al culmen de los papeles que realizó desde pequeña, dando vida a este personaje durante 2 años, 2016 y 2017. Luego, debido a sus estudios, tuvo que dar un paso al lado de la cofradía, pero aún así ayudaba en todo lo que podía. Ella siguió formando parte de nuestras procesiones como nazareno y acólito, portando la cruz alzada, guiando así los pasos de nuestros sagrados titulares. En la actualidad, ejerce como logopeda en su propia clínica y en otras de la provincia de Málaga. Y además, este año, Dios mediante y el Señor del convento lo permite, terminará su doctorado. Sin más, cedo la palabra a una compañera excepcional, amiga y gran hermana de arriba, para presentar el cartel anunciador de nuestra Semana Santa 2023, María Soledad Angulo Serrano. Ante la proximidad de la Pascua, Jesús fue a visitar por última vez a su madre, María. Sabía que se acercaban sus últimos momentos en la tierra y que no tendría otra oportunidad para despedirse de su madre, la mujer que le dio la vida. Mi amado Jesús, que Dios, tu Padre eterno, sea contigo en tu dolor, y lo mismo que yo te bendigo, que nos bendiga a los dos. Danos fuerza, Señor, en la amargura y en el quebranto. Y es que lo quiero tanto que con él se va mi corazón. Os doy la bienvenida a la presentación del cartel de la Semana Santa 2023. Buenas tardes a todos, hermanos de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, y a todos vosotros. Gracias a la Agrupación Musicocultural de la Santa Vera Cruz por las piezas tan solemnes y armónicas que nos han regalado esta noche. Gracias, Francisco Javier,
por dedicarme esas preciosas palabras y por hablar de mí con tanta dulzura y cariño. Este año es muy importante para ti, ya que encarnarás la voz de Cristo, una voz que nos transmitirá, una voz que nos hará ver lo que Jesús vivió por nosotros y una voz que nos llenará el alma. Te mando todo mi cariño y fuerza porque sé que lo harás desde el corazón. Gracias, Pablo Gómez, y gracias a su amigo José Antonio Sevilla por este hermoso cuadro, creado al milímetro y creado para la semana más grande de todos los cristianos. Sabemos que le habéis dedicado toda la humildad y toda la pasión que os caracteriza. Hermano mayor don José María Díaz, señor teniente de alcalde, señores juez de paz, señores concejales, señora hermana mayor de la patrona de la Unión el Grande, representantes de colectivos y asociaciones, hermanos y hermanas todas en nuestra cofradía, buenas noches y bienvenidos a todos. Ruego la presencia en este querido escenario del hermano mayor don José María Díaz, además del señor teniente alcalde Jesús Rueda, también del representante de la vocalía de Semana Santa don José Benítez y de los autores del cartel don Pablo Gómez Bravo y don José Antonio Sevilla Rando, para descubrir este gran marco para la Semana Santa 2023. La Semana Santa es una semana llena de pasión y de devoción por todos los cristianos. Es la semana en la que recordamos cómo Jesús nos ama, cómo dio la vida por todos nosotros, salvándonos y perdonándonos de todos nuestros pecados. Es una semana donde recordamos cada paso de Jesús, cada paso de la Virgen María y cada paso de los discípulos que lo acompañaron en sus últimos momentos. En ella conmemoramos la entrada a Jerusalén, la última cena, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. Comienza con el miércoles de cenizas. La imposición de la ceniza es el rito característico de esta celebración litúrgica que se obtiene de la encenización de los ramos bendecidos el domingo de ramos del año anterior, el primer día de Cuaresma. 40 días donde los cristianos nos renovamos para cambiar y resucitar junto a Jesús. En Pascua son 40 días para volver a vivir y 40 días para rejuvenecer nuestro interior. 40 días desde que me dieron la noticia que presentaría el cartel de la Semana Santa 2023. 40 días en los que he rememorado toda mi pasión por la Semana Santa y 40 días en los que he disfrutado recordando cada vivencia que he gozado en la Semana Santa de mi cofradía. Quiero dar las gracias a la vocalía por la labor que emprenden y por el trabajo que realizan. Además, quiero agradecerles todo lo que me han ofrecido, y no solo por esta presentación de este cartel esta noche, sino por todo lo que he aprendido, representado y vivido. Llega la primavera, el canto de los pájaros resuena en mis oídos, el sol se reposa lentamente y mi alegría se expande. Llega la Semana Santa, los tambores y trompetas resuenan en mis sentidos, el ocaso desaparece perezosamente y mis sentimientos se extienden. Y es que en esa semana me vienen muchos acontecimientos a mi mente, me vienen recuerdos, olores, sentimientos y sabores, como el arroz con leche de mi abuela o los huevos rellenos de mi madre, manjares que seguimos comiendo y que hacen propia la Semana Santa. Pero sí me viene a la cabeza mi casa llena de medallas, guantes, trajes, túnicas, mantos, en agua almidonada. Y es un momento en los que los nervios te invaden y solo aparecen los sentimientos y las emociones. Ya aparece, ya está aquí, ya ha llegado, qué pasión, la Semana Santa comienza. Y es cuando ese olor me recorre el alma, esa fragancia, esa esencia, el incienso, un aroma que me embriaga. Un perfume que me recuerda, que comienza, que llega, que estamos en el periodo más intenso de liturgia y que inicia
la semana más grande de la pasión de Cristo. En mi casa siempre se ha vivido con mucha intensidad y se seguirá viviendo, ya que siempre alguno de nosotros hemos participado de una manera u otra. Mi padre ayudando a desarrollar la solemne procesión, mi madre a vestir a las santas y mi hermano portando a nuestra madre María Santísima de la Soledad. Y yo la vivo con toda mi alma, la vivo desde que era pequeña y desde el día que mi padre me trajo la ermita del convento con mi túnica verde, un jueves santo, con tan solo un año. Túnica que me fue dejando huella, túnica que se fue haciendo más grande, túnica que se fue grabando en mi piel, túnica que se fue moldeando hasta que por primera vez participo en la representación de la cofradía como moza de Isaac, con 7 u 8 años. Túnica que se cambió por el color de rosa, pero que seguiría labrando el mismo sentimiento en mi ser. En ese momento simbolizamos la prefiguración de la pasión de Cristo, cuando Abraham ofreció en sacrificio a su hijo Isaac por Dios Padre para salvar a la humanidad. Unos cuantos años después, continué mis andaduras en la Semana Santa representando el papel de la mujer del cántaro, Raquel. El papel era precioso. Ella nos invita a conocer las oportunidades para convertir nuestro pensamiento personal en la fe, en acción por el bien de los demás y en creer en Él, en Jesús. Años después, se me dio el placer de representar el papel de Verónica. Y dije con toda mi alma que sí, por fin podía vestirme de negro. Era una de mis mayores ilusiones. No era por el color, era por el dolor que podía representar y la providencia que tendría la piedad, mi escena favorita de la Semana Santa. Escena que tuve el placer de encarnar cuando me brindaron la oportunidad de representar a María, la Madre de Jesús, en la Semana Santa 2016 y 2017. Y en mi mente solo sonaban las mismas palabras: serás la Virgen María de la Semana Santa. ¿Cuántas veces he deseado y ansiado que resonara? Muchas, muchas, porque era el papel con el que siempre había soñado desde que tengo uso de razón. Era un papel con mucho sentimiento, el que siempre he admirado y el que siempre me había impresionado, porque el papel que iba a vivir es muy significativo. Es el papel de la Madre de Jesús, la Madre de Él, la Virgen María, la elegida por Dios, la Madre de Dios, la Virgen María Santísima de la Soledad, mi nombre, mi madre, nuestra madre, mi devoción, nuestra devoción, mi sentido, nuestro sentido, ella, la Madre de la humanidad. Fueron 2 años muy, muy completos. Los viví, los sentí, los acaricié, los disfruté y los recordaré como una de las experiencias más bonitas de mi vida en mi cofradía. De pequeña me encantaba ir a los ensayos y observar cómo hacían los papeles. Por eso, cuando me lo ofrecieron, fue un regalo. Y en ese momento es cuando comienzas a sentir el dolor de una madre, aunque no lo seas, pero empiezas a empatizar y a imaginar que tu hijo es Él, es Jesús. Mi querido Jesús, ¿qué han hecho contigo? Mirad si hay dolor semejante a mi dolor. Después nos separamos y ahora el reencuentro a la sombra de la cruz, traspasado por clavos y espinos, muerto, muerto. Y es que al contemplar semejante imagen como es este cartel de la Semana Santa 2023 de mi cofradía, lo miro y observo a una madre, sin aliento, para mí una imagen de contención, una llamada de socorro, una imagen de sufrimiento, un suspiro. Señor, mándale fuerzas, porque lo que necesita y lo que admiramos necesita de tu auxilio. Es nuestra Semana Santa, la que se identifica por los actores, por las actrices, por lo que expresan, por lo que transmiten, por lo que nos hacen vivir y por representarnos el dolor y el sentimiento de la pasión de Cristo. Cómo toca a su hijo, cómo acaricia su cabello, cómo mira hacia el cielo y busca una gota de luz para amparar a su fruto, para buscar a su Dios. Dios mío,
Dios mío, dale fuerzas y dale el coraje para vivir lo que sus ojos se refleja, la angustia y el lamento. ¡Qué imagen! ¡Cómo una madre y un hijo desamparados son! ¡Cuánto sentimiento, cuánto dolor en un solo momento! ¡Cómo conocían su final! ¡Cómo se acariciaban y se tocaban! Pensando en la última vez, en la despedida y en el final de la vida. ¿Cuánto amor puede sentir una madre hacia su hijo, hacia la vida que salió de sus entrañas, hacia su sangre y hacia el ser que cuidó y mimó durante media vida? ¡Qué sufrimiento, María! ¡Qué dolor el conocer que tu hijo nos salvará y dará su vida por todos nosotros! Y sí, cuánta devoción el de una madre, cuánta rabia sentir tu hijo en la piedad, en el Viernes Santo desolada y desamparada, llorando sin consuelo, sin ruido, sin dolor, sin pensar ni sentir, solo tocando tu hijo, aquel que con sus palabras nos curaba y que con sus pensamientos nos sanaba y con el alma nos quería, aquel hijo que se despidió de su madre un Miércoles Santo, antes de la última cena y de irse al huerto de Getsemaní, donde oraría y luego lo traicionaría. Como María, su madre, conversando con la Magdalena, sabía que lo arrastraría, sabía que sería la última vez que lo vería, la última vez que lo sentiría. Hijo, ¿por qué te empeñas en celebrar la Pascua en la ciudad? Allí corres peligro. Si vas a Jerusalén, puede que no te vea más, hijo mío. Madre, vine a este mundo destinado a derramar mi sangre sobre la tierra. Sé que es triste esta separación, pero es necesaria. María, la madre de Jesús, la madre de Dios, ya se preparaba, ya se entregaba, ya se encontraba desconsolada y dolorida. ¡Cuánto amor, Dios mío! ¡Cuánto amor! Ella sabía que no podía impedir su misión, pero ¿qué madre puede aguantar ese dolor y ese suplicio? Él era su esperanza en la tierra, su alegría y su aliento, porque el día que lo pierda, perderá su existencia. Jesús sabía que su espíritu estaría con su madre, la madre de todos, pero necesitaba su bendición. Mi amado Jesús, que Dios, tu Padre eterno, sea contigo en tu dolor y lo mismo que yo te bendigo, que nos bendiga a los dos. Danos fuerza, Señor, en la amargura y en el quebranto, y es que lo quiero tanto que con él se va mi corazón. ¡Qué separación, Dios mío! ¡Cuánto amor, cuánto dolor, cuánto desconsuelo, cuánta pena! ¡Qué tortura conocer el fin de tu hijo y qué tormento esperar a su momento! Dios mío, cuídamelo porque sé que mi hijo triunfará con las palabras de su boca y el fuego de su espíritu. Sé que muy pronto le matará, su juventud será amortajada y quedará un tiempo en silencio bajo el mudo corazón de la tierra, pero solo matarán su cuerpo porque su espíritu seguirá vivo. Y al tercer día resucitará. Señor Teniente de Alcalde, señor Concejal de Cultura, miembros del Grupo Popular y del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Lorín el Grande, señora Hermana Mayor de la Hermandad Patronal de Lorín el Grande, la Virgen de Gracia y miembros de su Junta de Gobierno, miembros de mi Junta de Gobierno, hermanos, hermanas, amigos y amigas todas. Mi principal cometido aquí esta noche es dar a presentar la programación de Cuaresma y de Semana Santa que la cofradía ha preparado para este año 2023, pero me vais a permitir que en primer lugar dedique unas palabras a los protagonistas de esta noche, y los protagonistas en primer lugar son el cartel y su presentadora. Por la peculiaridad de las representaciones en vivo de nuestra Semana Santa, a María Soledad la conocemos principalmente por haber encarnado el papel de María, y sabéis que por esa peculiaridad se le pone cara, pero con los doblajes no se le pone voz. Y como podéis apreciar,
no es solo un deleite el verla, sino también el oírla. Felicidades, María Soledad, y muchas gracias por haber aceptado este encargo. Igualmente, mi felicitación al autor del cartel, a Pablo Gómez, y mi reconocimiento a través de su figura a todas las personas que, como él, conforman la vocalía de comunicación y que, sin firma, publican todas esas fotos que veis en redes sociales de la cofradía en los distintos actos y cultos y procesiones que organizamos. Enhorabuena, Pablo, y muchas gracias. Igualmente también mi agradecimiento y felicitación a los conductores del acto, a Francisco, a José Antonio, y quizás soy muy reiterativo porque hablo mucho de que tenemos que cuidar, potenciar, mantener el patrimonio humano de la cofradía, pero es que no hay mayor tesoro que conservar. Y hoy ha vuelto a quedar palpable cuando hemos visto a José María, cuando hemos visto a Andrés deceder su talento, su arte, en sendas marchas de procesión dedicadas a nuestros sagrados titulares, Santo Sepulcro y a María Santísima de la Soledad. Un fuerte aplauso a ellos y mi reconocimiento y gratitud. Y ahora sí, pues ya les paso a presentar el programa de actos y cultos. No me voy a leer el programa porque, afortunadamente, ahora mismo ya lo van a poder recoger a la salida de este acto. Pero bueno, sí que haré algunas indicaciones de los momentos más importantes y las novedades más importantes que presentamos este año. Ya el fin de semana que viene es el fin de semana del Día de San José. Precisamente por caer San José en domingo, tendremos los actos en honor a la Agrupación Músico Cultural en la mañana del día 19 y la tradición de cerca de 100 años de la cofradía, que es salir el día de San José a pedir ya para el Día de la Cruz, la vamos a adelantar al sábado día 18 a partir de las 12 desde la Plaza Alta, pues estáis invitados a participar en este primer día en que salimos a recoger los donativos para nuestra gran fiesta de gloria, que es el Día de la Cruz. La semana que continúa será el Triduo de Veneración, empezando el martes 21 y finalizando el jueves 23 con la oración de cuaresma. Ya el sábado 25, a las 7 de la tarde, será el pregón en el Teatro Municipal Antonio Gala, pregón que, como ya bien sabéis, correrá a cargo de nuestro hermano Salvador García Fernández. A partir de esta semana estarán las entradas a la venta en los lugares de costumbre, que es la Mercería Macías y la Joyería Torimar. Y el día domingo 26 de marzo será los actos y cultos en honor a María Santísima de la Soledad, el domingo de Pasión. Aquí sí hay muchos estrenos para nuestra sagrada titular. En primer lugar, en el transcurso de la Eucaristía se presentará una saya de brocado veneciano en color negro donada por nuestro hermano José Luis Quesada Mejía. También un juego completo de altar con encaje dorado, bordado y donado por nuestra hermana Isabel Fernández Maldonado. La Eucaristía, que no lo he dicho, la va a presidir el páter del Colegio de Guardias Jóvenes, Fray Rubén Moreno Camuñas. Se va a presentar para el trono una réplica de la Virgen del Pilar con baño de plata y corona de orfebrería que ha sido donada por un hermano devoto. Y ya por fin, en este día también, veremos completado el proyecto en el que venimos trabajando en los últimos años, uno de tantos que vamos a conseguir con el esfuerzo de la comisión encargada de recoger los recursos extraordinarios para la cofradía, que viene ya de tantos y tantos años, desde cuando se empezó con el palio del trono de la Virgen y que en esta ocasión es la candelería del trono de María Santísima de la Soledad, fruto del esfuerzo de todos estos donativos que mes a mes vais aportando las personas que colaboráis con la cuota y también fruto de la donación de numerosos hermanos y hermanas que a título particular han comprado algunos de los candelabros que compone esta candelería que bueno, ya se presentó una primera parte el año pasado durante el Día de la Cruz y que, como sabéis, se está realizando en la prestigiosísima Taller de Orfebrería de Sevilla de Orfebrería Andaluza. Este mismo día, ya al igual que el año pasado, vamos a entregar las tarjetas de sitio a los portadores de trono, un acto que antiguamente hacíamos el Viernes Dolores y que ya hemos, digamos, ubicado en la mañana del Domingo de Pasión.
Aprovecho también para informar que el tallaje de trono, que ha empezado esta semana, continúa durante la semana que viene, si bien es cierto que Jueves Santo, 2 y 3 de mayo, está ya completamente cubierto. Ahora mismo solo quedan ya puestos para el Viernes Santo y se ha abierto lista de espera. O sea, sigo animando a las personas que quieran portar nuestros sagrados titulares a que pasen por el tallaje, primero porque hay que completar el Viernes Santo y segundo porque, bueno, se ha abierto lista de espera, que luego se puede todavía tener la oportunidad de portar a nuestros sagrados titulares. Y también, hablando de los tronos, con la felicidad que me produce que en tan pocos días estén los pocos días de tallaje, se vayan completando los tronos a esta velocidad tan de vértigo, pues también esta evolución que lleva a cabo la vocalía, el día 12, que es mañana pues tendrá lugar de nuevo el ensayo de tronos con la banda de música, y que esto hace que luego la procesión del Jueves Santo de María Santísima de la Soledad luzca muchísimo más, con ese acompasamiento perfecto entre la pepa y el trono de María Santísima de la Soledad, perfectamente mecido por los portadores. Así que aprovecho también para dar información, que seguro que a través de otros canales ya os ha podido llegar, de que mañana a partir de las 11:30 aquí en el convento pues tendrá lugar esa quedada para los portadores de trono para realizar el ensayo de cara al próximo Jueves Santo. Continuando con la programación, el Viernes de Dolores de nuevo se abrirán las puertas de la ermita, como cada viernes, pero ya para contemplar a las imágenes entronizadas. La novedad este año es que el grupo joven organiza una ofrenda floral para María Santísima de Soledad, con vista a que esas flores luego puedan servir para una lluvia de flores en la procesión del Jueves Santo. Igualmente habrá una campaña solidaria en este día Viernes de Dolores, y los días lunes y martes santo también estarán las puertas de nuestra ermita abiertas para que los fieles y devotos puedan seguir contemplando las imágenes entronizadas y puedan también continuar con la ofrenda floral a nuestra sagrada titular. De la Semana Santa no hay ningún cambio con respecto a años anteriores. Mantenemos los 15 minutos de adelanto, fruto del acuerdo con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, para tanto el jueves como el Viernes Santo adelantar un poquito. Son 15 minutos, no es mucho, pero bueno, está muy comprimida la tarde desde que empiezan los oficios en la parroquia hasta que se encierra la segunda procesión de la noche, y como digo, pues no hay ninguna otra novedad de cara a la Semana Santa. Así que yo, sin más, lo único que os animo a participar en todos los actos y cultos que nuestra cofradía, que las distintas vocalías, pues con tanto cariño estáis preparando. Ah, bueno, me estoy dejando una novedad enorme por decir. Hay una novedad enorme, y es que la vocalidad de Semana Santa está preparando, de hecho ya lo tiene preparado por completo, los nuevos decorados de Semana Santa. Así que el Miércoles Santo, por primera vez, pues podremos ver estos nuevos decorados que con tanta ilusión ellos han preparado, y que a buen seguro pues gustará, y esperemos que pueda también durar muchísimos años como han durado los anteriores. Como digo, eso sí que era una novedad grande y me la estaba dejando atrás. Pero por lo demás, simplemente animaros a eso, a participar en todos los actos y cultos que con tanto cariño preparamos, y que disfrutéis de la Semana Santa y de lo que viene después, que es el Día de la Cruz. Ya prácticamente desde hoy hasta el 3 de mayo no vamos a parar. Solo nos queda disfrutar de este camino junto a nuestros sagrados titulares. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Colaborar con la presentación, porque ha sido un orgullo de poder presentarlo y poder contar y relatar lo que ocurría en este cartel. Pues nada, ha ocurrido desde que vinieron a buscarme y he ido relatando, me contaron la escena, la viví cuando se hizo la fotografía de la escena, y he ido relatando un poco lo que era la Semana Santa para mí, cómo la vivo yo y cómo es la vivencia para mí con el cartel y con lo que identifica esta fotografía y este cartel de la Semana Santa. La noticia del cartel de la Semana Santa es un proyecto de equipo, de grupo, de la vocalía, que desde hace, pues ya desde prácticamente la Semana Santa del año pasado, por unas cuestiones personales y muy, muy
personales y muy hasta sentimentales, muy cofrades, muy profundas. El vocal de Semana Santa, Alfonso, pues lo hablamos y desde entonces un poco yo lo he querido dejar de lado, pero ha seguido y desde entonces estamos trabajando en ello. El proceso de creación siempre es complejo, sobre todo para los que no somos artistas, ¿no? Pero intentando pues, sacar lo mejor de la escena que teníamos en mente, del momento que teníamos en mente del Miércoles Santo, de esa despedida de madre e hijo, y fue un proceso, la verdad, que muy fluido, porque todo el grupo de Semana Santa que participó esa tarde, y antes y después con secretaría también, pues lo hemos hecho de una manera muy fluida, y la verdad que, aunque ha habido momentos intensos, pero muy bien, ha merecido la pena. Me siento muy satisfecho, espero que a todo el mundo le guste, y me siento muy satisfecho de pertenecer a este grupo que hemos estado trabajando y que hemos hecho pues con la mejor intención este trabajo y este cartel. Este acto es la apertura ya de todo ese camino hacia la Semana Santa y que además lo hacemos con mucho ánimo en vista de este acompañamiento masivo que hemos tenido de hermanos y hermanas de la cofradía del pueblo de Alhorín el Grande, acompañarnos en la presentación del cartel de la Semana Santa y acompañarnos en esta edición número 20 del concierto de marchas procesionales que cada año lleva a cabo la Agrupación Músico-Cultural de la Santa Veracruz y que este año además ha contado con sendos estrenos para cada uno de nuestros sagrados titulares de pasión, para la Virgen de la Soledad y para el Santo Sepulcro, composiciones escritas por propios miembros de la banda, en este caso sus directores, Andrés y José María, y que bueno, como habrán comprobado todos los asistentes, son dos obras de mucha categoría y que estamos ya deseando escucharla, a Pepa interpretándolo detrás de los tronos en la próxima Semana Santa. Sí, bueno, la importancia es eso, que es el inicio, es el principio de este camino que recorremos ya hacia la Semana Santa, con un cartel que es obra de nuestro hermano Pablo Gómez Bravo, que durante tantos años trabaja en la vocalía de comunicación de la propia cofradía, poniendo imágenes a cada uno de nuestros actos y cultos de manera, digamos, discreta, sin poner su rúbrica. Y luego también con una presentación que ha llevado a cabo nuestra hermana María Soledad Angulo, que como habéis visto ha sido un deleite escucharla hablar de nuestra Semana Santa, y que vuelvo aquí ante las cámaras de la televisión a felicitarla porque ha hecho que sea un acto muy emotivo, que nos cargado de sentimiento y que nos lleva ya a vivir la Cuaresma y la Semana Santa pues con la mayor de las intensidades.